walls are impenetrable! Your floor isn't. Well then, if death is what you seek, then I will gladly provide it! There's no reason to be hostile, Your Majesty. In fact, you should be proud. Your son is moments away from inheriting the throne. Dale! I tried, Father! What do you want with us? How shall I explain this? I'm gifting your son with my knowledge. It will make him the most powerful ruler your world has ever known. And he will answer to no one but me. No! Murderer! Prepare the Snatcher. A crisis has befallen our world. For centuries, we have depended on the Kingdom Stone, but its strength is fading. It cannot keep up with our growing demand for energy. The Prince of Shuigang, poisoned with madness over the death of his father, has spread machines across the land to steal energy from other kingdoms. Tensions are growing, and I fear that war may be inevitable. ¡Aló, Gary Gamers adictos al internet! Soy BMAX1907 y estamos aquí en Freedom Planet. La última partida que debe acabar. Señores, el último modo historia de este juego se torna a nuestra señorita Myla o Mila. Y bueno, entonces le dejo aquí el cortico. Comenzamos. Aqua Tunnel, primer nivel. Estamos con la personaje que más me cuesta aprender a manejar. Acá. Cartica, aunque ya no haya cogido. Bien. Puedo volver. Esto va a ser una cosa, les diría, un gameplay no por tiempo, sino por, se diría más por supervivencia, ya que como pueden notar, Myla no es la que tenga más vida las tres personajes que hay aquí en este juego. Entonces nos toca sobrevivir a la manera. Como ven, aquí aparece en los cargados, aparecen tanto ataque como es especial. Eso se ve porque está traducido al español y por eso se ve así, porque si no diría pues estos típicos que son los controles. Aunque no lo crean, esto cuesta, y hablo en serio. Pues
V. Baja, aquí por acá. ¿Qué puedo opinar de el gameplay de Myla? Como les dije, es súper difícil de hacer. No sé cómo llegar aquí. Debe haber una forma. Uf, bugs. Mierda, me cuesta. Así por acá algo. No. Problema radica a la poca vida que tiene Myla. Espera. Wow, me servía. No, sí, la verdad sí me servía. Listo, vámonos. Me estoy demorando mucho, es porque pues estoy hasta ahorita probando. ¡Ay! De conseguir esto. Bueno. Su jefe. Fuck. Es un poco complicado, ¿no? ¿En serio? A ver qué por acá. Nada. Sube, Myla. Vemos. Mira. Como que a Myla le dan la posibilidad de conseguir de todo. Eso es raro, porque creo que algo significa que nos va a ir mal. Digamos, si no pudiste con tres personajes, con las últimas anteriores dos, imagínate ahora conmigo. Nuestra primera vida acá. ¿Sabes qué gracioso? Myla es la única personaje de las tres y de los... los personajes chicos que iban a aparecer en no tener disponible el nivel de Dragon Ball, y lo pueden creer. Ya revisamos suave, es que la idea es revisar. Al agua otra vez, porque espera. Dije que hay que revisar todo. Bueno, me manda por el mismo lado, así que viene bien. Mierda. Mm.
tenemos por acá. Viene bien buscar bien. Por esto. Por ejemplo, ahí vendría bien si tan... Mierda, me toca dar la vuelta. Sé que me estoy tomando mucho este nivel, pero es que hablo en serio. Hay que ya revisar bien para ver si conseguimos los logros faltantes. Ay, espera, caí. Caí. Cristales. Menos mal, esto no es un speedrun, que ya lo estuviera perdiendo. A ver. Mierda. Ustedes dirán, es fácil, pero la verdad no estoy acostumbrado a la jugabilidad de Myla. Es una jugabilidad un poco dura. Segunda parte de Aqua Tunnel. Así parece que me están llevando. De aquí todo, ¿cierto? Pero me encanta lo bien empleado que está este personaje. Es como que hola, puedo ser nada más débil. Sin embargo, tengo algo que las otras dos no tienen. Esa parte de un estaqueo muy guache en lo que es pétalos. What? ¿Y eso es un bug? ¿Qué pedo? Parece que me toca ir por este lado. Mandarme por acá. Subir con toda esta. Sí. A no ser que lo haga así. En serio, yo creo que lo de los cristales ya es demasiado. Se debe a eso mismo. Al Myla ser muy débil, nos va a costar más vidas. La mayoría de jefes.
Si bien es que esta le dan escudos de la nada. Me hace negar que están... Mira, dos vidas en menos. No, pero bueno, yo no voy a decir nada. Vamos a disfrutar el gameplay con Myla y tratar de no morir. Ya nos íbamos a marcar la muerte ahí. Espera. Ya, eso llamó la jugada maestra. Donde lleva esto. Ay, no, el esto como y como llegó hasta allá. Llegué de pura chiripa. Ya. No, sí, ya puedo seguir tranquilo. Como les dije, con Myla, el gameplay es más tranquilo. No están así de, oh, joder, tengo que estar muy pendiente. Muy pendientísimo de qué voy a hacer. Acá es más como que sobrevivir es va a ser... La cagué. Bueno, ya la tengo medio dominada. Como les dije, el gameplay de Myla es súper tranquilo. A ver, tiene... Yay, that was fun. 404 en... Es oficial, Myla está chetada. Bonus. Farmate bonus. En serio, ahí decían tres vidas. Guess what I got, Mr. Stumpy? The secret ingredient for my super feather potion. I'll fly real high in the clouds so I can find my mommy and daddy, and we'll all live happily ever after, like in the stories. Doesn't that sound great? You're so funny when you don't say anything.